what it is. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Muchos jugadores de la selección actual viajaron desde muy chicos al fútbol de Europa. Desconocidos para el público en general de la Argentina, se transformaron en piezas claves. Y claro, a partir de la última Copa del Mundo, se hicieron muy queridos o se ganaron en todo caso el cariño del público. Uno de esos casos es el Cuti Romero. Cristian Romero es la garra hecha jugador. Su vehemencia lo pone como uno de los defensores más duros en las principales ligas del mundo. Hoy defiende los colores del Tottenham de Inglaterra, pero en un corto plazo sus transferencias fueron millonarias y lo hacen el segundo defensor argentino más caro de la historia. Oriundo de Córdoba, el defensor de 24 años inició en San Lorenzo de las Flores y luego pasó por los dos equipos más populares de la provincia mediterránea, Talleres y Belgrano. Justamente en el Pirata cordobés consiguió su impulso para volar al viejo continente e iniciar su experiencia en el Genoa de Italia. Al año, la Juventus aceleró a fondo y lo adquirió por 26 millones de dólares. Sin mucha continuidad, pasó al Atalanta, donde rápidamente se convirtió en referente del equipo y terminó elegido como el mejor defensor del calcio. Hasta que apareció el Tottenham de Inglaterra, que primero lo sumó a préstamo y luego de sus buenas actuaciones compró su ficha por más de 50 millones de euros. Mientras se destacaba en Europa, Scaloni lo seguía de cerca y en julio del 2021 lo llamó por primera vez al seleccionado y ya en ese encuentro con Chile fue figura. Consagrado en Europa y en la selección, Cuti Romero vive una maratónica carrera que ya cuenta con transferencias millonarias que además benefician a sus clubes formadores. Romero, el defensor de los millones de euros. Vertiginosa la carrera del Cuti Romero, con poco fútbol aquí en la Argentina, pero muy destacado en el exterior. Pieza clave del equipo de Scaloni rumbo a Qatar 2022. Nos reencontramos en cualquier momento. Discotheque.